Vamos a hablar de técnicas que sirven para caracterizar tanto materiales inorgánicos como materiales orgánicos. Por tanto, comienzo ya. Las técnicas de análisis que vamos a contar Chelo y yo son métodos instrumentales de análisis que se van a utilizar tanto para el estudio de materiales presentes en los bienes culturales, tanto en las fases de estudios previos como durante la intervención, restauración y seguimiento de una obra. Estos métodos van a requerir el uso de instrumentos más o menos complejos, personal más o menos especializado. Y estos métodos también requieren la toma de una muestra representativa, es lo que llamamos micromuestra. Estas muestras en ocasiones tienen que ser preparadas para luego poder ser analizadas. El análisis mediante estos métodos va a permitir caracterizar los materiales constitutivos de una obra de arte, determinar la técnica de ejecución original de una obra y distinguirla de aquellos materiales que nos podemos encontrar en otras intervenciones que han ido sucediendo a lo largo de la historia material de la obra. También te permite determinar y estudiar sus alteraciones y las causas que lo han provocado y con esto poder diagnosticar el estado de conservación de una obra de arte. Estos análisis, junto con otros estudios, como ha comentado Pedro anteriormente, es posible que con todo ello podamos asesorar en las intervenciones de restauración de una obra. La utilización de una técnica u otra va a depender de la naturaleza de los compuestos que queramos identificar. Estos procedimientos analíticos, deben alcanzar sensibilidades adecuadas con mínimas cantidades, o sea, lo suficientemente sensibles para la cantidad de muestra de la que podemos disponer. En primer lugar, voy a hablar, pero de forma muy esquemática, de la microscopía óptica con luz polarizada, puesto que ya Pedro os ha descrito anteriormente lo que son los componentes de un microscopio. O sea, esencialmente va a constar de un sistema de lentes, objetivos y oculares y de un sistema de iluminación. En nuestro caso, vamos a trabajar, como ha comentado Pedro, con un microscopio óptico con luz polarizada, en la que tenemos dos polarizadores, el analizador y el polarizador, que van a estar colocados en el recorrido que hace la luz. Tampoco me voy a extender porque ya él lo ha comentado. Luego tenemos la posibilidad, bueno, generalmente trabajamos con microscopios de ópticos con luz polarizada, de transmisión y de reflexión. En nuestro caso, para muestras opacas trabajaremos con reflexión y para láminas delgadas trabajaremos con iluminación transmitida. Por último, tenemos que decir que hay dos tipos de fuentes de iluminación. Lámpara halógena o luz visible y luego la lámpara de Hood o para hacer radiación ultravioleta. La utilización de esta técnica va a requerir el empleo, primero, preparar las muestras de manera específica, lo que denominamos preparaciones microscópicas. Por lo tanto, en primer lugar, mediante el microscopio estereoscópico, que es un microscopio óptico que tiene menores aumentos y podemos ver las muestras en relieve, lo que vamos a hacer es seleccionar el fragmento que vamos a analizar. Posteriormente, para la preparación de las secciones transversales o secciones estratigráficas, vamos a incluir la muestra o micromuestra que hemos seleccionado en una resina incolore transparente. A continuación la vamos a cortar y lijar hasta obtener una sección transversal bien definida y por último la vamos a pulir para tener una superficie plana representativa. En el caso de las láminas delgadas, lo que vamos a hacer es que la muestra incluida anteriormente se va a cortar con un microtomo o se va a lijar hasta obtener espesores de 10 a 100 micras para que la luz, permitir que la luz atraviese la muestra que vayamos a analizar. La microscopía óptica de luz polarizada se va a utilizar en pintura y policromía, en primer lugar para realizar el análisis estratigráfico. En este sentido podemos ver el estudio de la sucesión de las capas pictóricas, la morfología de los pigmentos y su estado de conservación. A veces la técnica de ejecución y lo que os he comentado antes, podemos ver las diferentes intervenciones que han ido sucediendo y hacer una primera aproximación de los pigmentos empleados. El estudio de las láminas delgadas sirven para determinar en ocasiones las capas transparentes y semitransparentes, al caso de las veladuras y los barnices. Y los análisis microquímicos que podemos realizar con el empleo de microscopio óptico va a poder determinar la naturaleza o tipo de aglutinante y con ello a veces la técnica de pictórica. Como he comentado, va a requerir la toma y preparación de las micromuestras. Estas muestras deben ser representativas del conjunto de la obra y una vez que han sido analizadas por microscopía óptica, realizamos el análisis elemental por microscopía electrónica. El primer ejemplo podemos mostrar es una muestra que se tomó en el manto de la Virgen Blanca de Calatayud, que es una escultura de piedra policromada del siglo XIV, y la muestra se tomó antes de su proceso de intervención. Como se ve, tanto la imagen de microscopía óptica con luz visible como radiación ultravioleta con lámpara de Hood
podemos ver las diferentes intervenciones que ha ido sufriendo la obra a lo largo de todas sus, de todo lo que es la historia material de la misma. Como mínimo, estamos viendo como 4 intervenciones. Correspondería a una a esta capa, la que no sé si sale el cursor. Sí, ¿no? Sí. Ay, que se me ha ido, como no veo sin gafas. Bueno, sería una es esta, otra sería esta intervención, quizás otra sería la capa número 7 y la última, que es una capa de yeso, que es la que estamos viendo realmente en el objeto, sería una capa de yeso, es la última policromía. Además, si observamos la imagen en radiación ultravioleta con lámpara de Hood, podemos ver la fluorescencia azulada de un recubrimiento de naturaleza proteica en superficie. Posteriormente, esta muestra, como ha comentado antes Pedro, sería analizada por microscopía electrónica y en primer lugar tenemos la imagen de microscopía electrónica mediante electrones retrodispersados, que como ha comentado, son imágenes de contraste composicional. Vamos viendo cada uno de los estratos con un diferente tono de gris dependiendo de los elementos que la componen, sean más ligeros, con mayor brillo, o menos ligeros, menos brillo. A continuación, lo que hacemos es el microanálisis por dispersión de rayos X, que ya nos va a dar el análisis químico elemental de cada uno de los estratos. Otro ejemplo sería una muestra tomada en el pantocrátor del Pórtico de la Gloria, concretamente en la encarnación del costado, y aquí lo que podemos ver, tanto en microscopía óptica por luz visible, lámpara halógena, radiación ultravioleta, se pone de manifiesto pues, la sucesión de los estratos pictóricos. Además, podemos ver lo que habíamos visto, lo que habíamos comentado, el estado de conservación. Vemos aquí rupturas longitudinales, una serie de fisuras en superficie, rupturas transversales. Es decir, nos está diciendo un poco la alteración que presentan las capas de policromía. Es decir, que la microscopía óptica nos puede hacer una primera aproximación sobre el diagnóstico del estado de conservación. Al igual que en la muestra anterior, posteriormente se procede a su análisis por microscopía electrónica y aquí ya veremos, ya podemos ver realmente la composición por química elemental de cada uno de los estratos. Y por ejemplo, en el ejemplo que mostramos, este espectro EDX sería el espectro de la imprimación y podemos ver cómo se encuentra alterada, es una imprimación en origen de Albayalde, pero se va a encontrar alterada a compuestos de cloro y plomo. Y además podemos ver por la imagen de electrones retrodispersados cómo esos compuestos van migrando a través de las rupturas que aparecen. En la siguiente diapositiva podemos ver un ejemplo de una lámina delgada. Es decir, primero lo que vemos es una muestra que se ha tomado de una vestidura de uno de los, me parece que esto era de un músico del tímpano del pórtico. Podemos ver que con iluminación reflejada y con lámpara halógena y lámpara de Wood podemos ver, aunque no se verá muy claramente, una capa roja superior de aspecto traslúcido. Para ponerla de manifiesto se ha hecho la lámina delgada y ha sido observada con iluminación reflejada y transmitida y podemos ver la transparencia de esa capa que corresponde a una capa de laca roja. Es decir, un colorante, es una veladura, de un colorante que está fijado sobre una carga, probablemente un compuesto de aluminio. En el caso de los ensayos de tinción, la microscopía óptica se va a utilizar para realizar ensayos de coloración de proteínas y de lípidos y se realizan directamente sobre las estratigrafías. Esto va a permitir localizar y determinar la naturaleza o tipo de cada uno del aglutinante en cada una de las capas que la componen. En el ejemplo que mostramos podemos ver que el ensayo de tinción con fucsina nos permite detectar la presencia de un recubrimiento que sería esta capa superior de naturaleza probablemente proteica. Pero esto no sirve para confirmar, esto sirve para localizar y poder determinar de una forma aproximada. Y ahora pasaría a lo que es la espectrometría de infrarrojos. Bueno, la espectrometría de infrarrojos es un método espectroscópico. Estos métodos espectroscópicos, como otro cualquiera, son métodos ópticos que van a suponer la interacción de la materia con la radiación electromagnética, dando lugar a una absorción de una parte de la radiación y a una transmisión del resto. Por tanto, podemos decir que se van a basar en la medida de la intensidad y la longitud de onda de la energía radiante de los espectros debido a las transiciones de estados característicos de la materia. De manera muy breve voy a dar unas pinceladas de las características para que entendamos cuando hablamos de frecuencia, de longitud de onda y de número de onda, pero muy breve, tampoco lo voy a complicar. Todas las radiaciones electromagnéticas van a viajar a la velocidad de la luz, pero se van a diferenciar, vienen caracterizadas por su longitud de onda y su frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Pues tal y como viene en el esquema, es el número de ciclos ondulatorios que van a pasar por un punto fijo en un segundo, mientras que la longitud de onda es la distancia entre dos picos o dos valles cualquiera de la onda. Hay una relación entre estos dos parámetros, es decir, son inversamente proporcionales
Y otra forma de expresar la frecuencia de una radiación es mediante el número de onda, que se expresa en centímetros a la menos 1 y que es la unidad que se utiliza en la radiación infrarroja. Por otro lado, las ondas electromagnéticas son como fotones, viajan como fotones, y los fotones son paquetes de energía sin masa. Y la energía de un fotón viene dada, es directamente proporcional a su frecuencia e inversamente proporcional a su longitud de onda. Viene dada por esta expresión, donde H es lo que llamamos constante de Planck. Para resumir, la espectroscopía es una técnica de análisis que va a hacer uso de la interacción entre la radiación electromagnética y la materia para estudiar la composición de esta. El espectro electromagnético es el conjunto de las longitudes de onda de todas las radiaciones magnéticas, de todas las radiaciones electromagnéticas. Y para centrarnos, aunque he citado ahí la radiación ultravioleta, nos centramos en que la radiación infrarroja es la que va a provocar las vibraciones moleculares y rotacionales de las moléculas. La espectroscopía infrarroja es una técnica de espectroscopía molecular que lo que hace es la interacción, se basa en la interacción entre la radiación y las moléculas. Las moléculas, como podemos ver en ese esquema, no son asociaciones rígidas de átomos, sino que a temperatura normal los átomos, que están unidos por un enlace, van a estar en un continuo movimiento vibratorio sobre sus posiciones de equilibrio, de forma que van a haber unos diferentes niveles energéticos, vibracionales y rotacionales. Por otro lado, la radiación electromagnética tiene una diferencia de energía que es igual a las diferencias de energías entre esos estados vibracionales, con lo cual, cuando la radiación infrarroja va a incidir en la molécula, se va a producir la absorción en el infrarrojo. Y lo que va a dar lugar son las vibraciones de dichos enlaces. Por lo tanto, la espectroscopía infrarrojo lo que produce es un movimiento de los átomos, pero no va a perturbar el interior de los mismos. Por otro lado, las moléculas están formadas por enlaces covalentes. Estos enlaces covalentes tienen la propiedad de absorber radiación en el infrarrojo, excitándose y dando lugar a diferentes vibraciones. Las vibraciones pueden ser de tensión y pueden ser vibraciones de flexión. En las vibraciones de tensión también se denominan de estiramiento o de elongación y provocan cambios, como vemos aquí en esta molécula triatómica, en las distancias de enlace. Y pueden ser simétricas, como en este caso, o asimétricas. Las vibraciones de flexión son vibraciones de deformación y lo que provocan son cambios en los ángulos de enlace. Y pueden ser vibraciones de flexión en el plano, como son las de tijera y balanceo, o vibraciones fuera del plano, como son las de cabeceo o torsión. Esto sería para el caso de moléculas triatómicas. Cuando tienen más de 3 átomos, se producen interacciones, acoplamientos, que ya cambian totalmente las características de las vibraciones y son más complicadas. Pero aquí solo nos limitamos a citar las más fáciles. El espectro de infrarrojo se va a extender desde el visible hasta la región de microondas y se divide en 3 zonas, el infrarrojo cercano, el infrarrojo medio y el infrarrojo lejano. En nuestro caso, la mayoría de las aplicaciones analíticas que vamos a tratar se van a situar en la región intermedia, que es entre 4.000 y 500 centímetros a la menos 1. Por tanto, la espectrometría de infrarrojos va a determinar los grupos funcionales por sus vibraciones características a determinadas longitudes de onda, y es lo que viene dado como las bandas de absorción de un espectro. Cuando la radiación infrarroja va a interaccionar con la materia, se van a producir diferentes fenómenos: absorción, transmisión y reflexión. Pero habrá absorción siempre que la intensidad de la radiación transmitida sea menor que la intensidad de la radiación que incide. Y según estos fenómenos, el fenómeno que se produzca, las medidas pueden ser de varios tipos. La más común es la que se basa en la absorción o intensidad transmitida, o también hay espectroscopía de infrarrojo que se basa en los fenómenos de la reflexión, como es la reflectancia total atenuada, la reflectancia especular y la reflectancia difusa. El análisis cualitativo se va a realizar comparando el espectro de absorción de la muestra con espectros de absorción que tenemos de patrones de referencia o mediante librerías de espectros comerciales o las que creamos nosotros mismos. Por otro lado, para el análisis cuantitativo hay una relación lineal cuantitativa entre la absorbancia o intensidad de transmitancia y la concentración, en este caso C, de las moléculas absorbentes. Y esta relación lineal viene dada por la ley de Lambert-Wilk. El espectro de infrarrojos es la representación de la respuesta del detector o en tanto por ciento de transmitancia, sería en el eje de las ordenadas, o intensidad de absorbancia, frente a la frecuencia de radiación infrarroja en número de onda dado en centímetros a la menos 1. Una banda de absorción en un espectro se va a caracterizar por 2 parámetros. Por un lado,
por la longitud de onda a la que va a tener lugar el máximo de absorción y por otro, por la intensidad de absorbancia o de transmitencia a esa longitud de onda. Para poder interpretar un espectro de infrarrojo, lo vamos a dividir en varias regiones espectrales. La presencia o ausencia de bandas en cada una de estas zonas es la que nos sirve para determinar la composición de una sustancia determinada. Y las bandas van a ser únicas para cada compuesto. Una forma de dividirlo sería la que voy a resumir de manera muy esquemática y sería la siguiente. Entre 4.000 y 2.600 centímetros a la menos 1 por esta zona tendríamos las bandas de vibración de oxígeno, hidrógeno, nitrógeno e hidrógeno. Es decir, van a ser bandas intensas para las proteínas y los hidratos de carbono. Entre 3.200 y 2.800, que serían las que estoy marcando, vibraciones de tensión de los enlaces carbono-hidrógeno, bandas intensas para aceites secantes, resinas naturales terpénicas, ceras o parafinas. Entre 2.800 y 1.800 centímetros, la absorción del CO2 y los triples enlaces. Por ejemplo, si podemos identificar el pigmento azul de Prusia, que es ferrocianuro potásico porque presenta un triple enlace en su composición, y podríamos determinarlo hacia 2.000 centímetros a la menos 1. Entre 1.800 y 1.500 centímetros tendríamos los enlaces carbonilo, serían estas bandas, y los dobles enlaces. Y por último, entre 1.500 y 500 centímetros a la menos 1 es la región de las vibraciones de tensión de los enlaces sencillos. Son regiones características para cada compuesto y es lo que denominamos huella dactilar. En ocasiones es la zona en la que nos permite confirmar la presencia de una sustancia determinada. En cuanto a los componentes de un espectrómetro de infrarrojo, son los habituales en cualquier otro tipo de espectrofotómetro y serían, por un lado, una fuente de radiación, un monocromador que va a seleccionar el intervalo de longitud de onda que incide en la muestra, el compartimento de muestra, un detector, un procesador de la señal y el dispositivo de lectura. Pero en el caso del espectrómetro de infrarrojos por transformada de Fourier, que es el que nos ocupa, pues el que utilizamos en el laboratorio, intercalamos el interferómetro entre la fuente y el compartimento de muestra, que es lo que actúa como una especie de monocromador. En este caso, el interferograma que obtenemos se va a transformar matemáticamente por medio de un proceso, un algoritmo que se llama transformación de Fourier, y la transformada de Fourier de este interferograma es el espectro ordinario que con otros espectrómetros infrarrojos convencionales obtenemos. ¿Cuáles son las ventajas de este equipo? En primer lugar, el mayor poder de resolución y que todas las frecuencias van a ser exploradas a la vez, todas ellas, durante todo el análisis espectral. En cuanto a los métodos de análisis, tenemos varios tipos. En primer lugar, sería mediante bancada por transmisión y en este caso es necesaria la toma de la muestra que vamos a analizar. Estas muestras, una vez que han sido tomadas, tienen que ser seleccionadas, son separadas y las vamos a preparar prensando en una pastilla a la que le vamos a añadir bromuro potásico. Añadimos bromuro potásico porque no absorben el infrarrojo. Posteriormente, esta pastilla la depositamos en el compartimento de muestra y es analizada en el espectrofotómetro. Otro método de análisis es mediante bancada, pero sustituimos el dispositivo anterior por un dispositivo ATR. Y lo que medimos es la reflectancia total atenuada, lo que denominamos ATR. Este método se basa en que la radiación infrarroja va a pasar a través de un cristal con un alto índice de refracción, que puede ser cristal de diamante, germanio o silicio. En nuestro caso utilizamos el cristal de diamante, que estaría en esta posición. Y de esta forma la radiación infrarroja se va a reflejar en este elemento varias veces y se va a producir la reflexión total interna y la transmisión de la radiación que se va a ver atenuada por la absorción de la muestra que se coloca en el lado exterior del cristal. Este método nos va a permitir incluso analizar, primero no hace falta la preparación de la muestra y a veces siempre que quepa, no, aquí no hay un ejemplo, en el anterior, siempre que quepa el objeto, el bien cultural, podemos analizarlo sin la necesidad de toma de muestra. Otro método de análisis sería acoplar un microscopio óptico, como tenéis en esta imagen, al espectrofotómetro de infrarrojos por transformada de Fourier. De esta forma también podemos medir la transmisión, la reflexión, incluso la reflectancia total atenuada. En este caso, permite incluso hacer el estudio de preparaciones microscópicas que hayamos analizado anteriormente y siempre que la disposición de la platina lo permita, pues podemos analizar, como viene en el ejemplo, objetos sin la necesidad de tomar muestra, sino que se puede hacer directamente.
También existen aplicaciones que nos permite hacer el estudio y hacer medidas en el infrarrojo cercano y en el infrarrojo medio, in situ, es decir, donde se encuentra la obra, sobre la superficie de la obra, y sin la necesidad de toma de muestra. Para ello se utiliza un espectrómetro portátil de infrarrojo que van a llevar provistos un cable o una fibra de sonda óptica, como podemos ver en la imagen. En cuanto a las aplicaciones, vamos a ver que la espectrometría de infrarrojo se puede utilizar para identificar los aniones inorgánicos poliatómicos, como pueden ser carbonatos, sulfatos, silicatos y nitratos. En este sentido, podemos analizar pigmentos como la zurita, la malaquita, el albayalde, cargas como el carbonato de calcio y el yeso, además de la identificación de carboxilatos como pueden ser los oxalatos. También sirve para la identificación de los grupos funcionales de aglutinantes, barnices y adhesivos orgánicos naturales como son los aceites, secantes, las resinas naturales, las ceras, las proteínas y las gomas. También se utiliza para la identificación de polímeros sintéticos, ya sean de naturaleza semisintética, como pueden ser derivados de la celulosa o del almidón, y los derivados sintéticos, que pueden ser acrílicos, resinas epoxis, etc. El primer ejemplo que voy a mostrar sería una muestra tomada del capitel, de uno de los capiteles del Pórtico de la Gloria, y podemos ver en microscopía estereoscópica, que sería esta imagen, una capa superficial de tono pardo, pardo grisáceo, que correspondería al estrato número 8 que vemos en microscopía óptica de la muestra estratigráfica. El análisis de esta cara, de la cara exterior, nos da por espectrometría de infrarrojos la identificación de bandas que corresponden al sulfato de calcio dihidrato, que corresponde a la identificación del yeso en superficie. Otro ejemplo, también del Pórtico de la Gloria, sería un recubrimiento sobre la superficie polícroma tomada la muestra del profeta Isaías, también del Pórtico de la Gloria. El análisis de la cara externa de esta muestra, sin que la tengamos que preparar, se hace directamente sobre esta muestra, colocándole en la cara que queremos analizar, nos da que la identificación de blanco de plomo como pigmento y nanoestel, que se debió aplicar en un momento dado, en una consolidación anterior, y podemos ver la posibilidad, los posibles carboxilatos, que serían las bandas, no sé si lo vemos ahí, entre 1500, que serían los carboxilatos que lo podríamos relacionar con la formación de jabones metálicos. Otro ejemplo, también tomada una muestra del Pórtico de la Gloria, sería en la columna del Partelú y sería el análisis de un fragmento blando translúcido. El análisis de esta muestra nos da que es una parafina o una cera microcristalina. Otro ejemplo sería también de la policromía de otro de los profetas, también del Pórtico de la Gloria, y podemos ver en microscopía óptica, tanto en luz visible como en radiación ultravioleta, un recubrimiento. El objetivo era la identificación de este recubrimiento. Para ello, partimos de la muestra que teníamos, de esta muestra que luego fue la que se incluyó, y el análisis de esta cara es la que nos da la identificación, entre otros compuestos, mayoritariamente cera de abejas, como recubrimiento. Por último, otro ejemplo del pórtico, tendríamos la identificación de una película brillante que aparecía sobre una de las encarnaciones de una de las figuras. En este caso, la identificación mediante infrarrojos nos da la identificación de un polímero acrílico, concretamente B66, un paraloid B66 o B67. Otro ejemplo es una pieza de un bien cultural de arcilla cocida, de atribución romana, procedente del Museo de Cáceres. Esta pieza, cuando llegó al instituto, se encontraba con un estado muy pulverulento, muy fragmentada, y se encontraban adheridas cada una de las fragmentaciones con un adhesivo que estaba ya muy polimerizado, amarillo y muy duro. El análisis de este adhesivo, mediante infrarrojos, nos dio bandas características de una resina epoxi tipo adhesivo tipo araldit. La espectroscopía de infrarroja también se puede utilizar para evaluar y monitorizar el grado de deterioro de los materiales. Es un método práctico para realizar estudios comparativos de los cambios químicos que sufren los materiales debido al paso del tiempo y a las condiciones externas, tanto de radiación ultravioleta, como puede ser humedad o puede ser por oxidación, iluminación, etc. Pero para realizar estos estudios es necesario espectros de referencia de materiales envejecidos. En ocasiones hemos podido identificar los productos de alteración de algunos materiales, como pueden ser los oxalatos que podemos identificar en algunas de las pátinas o recubrimientos. Como ejemplo, para mostrar este tipo de productos, sería la portada gótica de la Catedral de Huesca.
Esta portada presenta un recubrimiento de color o de tono beige, y este recubrimiento imitaba el resto de toda el tono del resto de la fachada, además de ocultar la policromía casi en su totalidad, y da lugar a ese aspecto monocromo que apreciamos en la portada. El análisis de este recubrimiento mediante espectrometría de infrarrojos pues nos ha dado que, además de otros compuestos, tenemos yeso, identificamos yeso, tierras y la formación de oxalatos, posiblemente como alteración o de algún material proteico aplicado en superficie, además del posible deterioro debido a microorganismos o cualquier otro tipo de productos. Y por mi parte voy a pasar ahora a Chelo, que os va a contar las técnicas analíticas de separación, la cromatografía de gases y cromatografía líquida. Hola, yo me vais a permitir que lo haga de pie porque es que creo que no lo veo muy bien en el ordenador. Vale, una pregunta, espera. Te paso lo del equipo, ¿no? Sí, sí. La parte que voy a desarrollar yo es la de la cromatografía, las técnicas cromatográficas. Pero antes de pasar a explicar un poquito lo que son los fundamentos, me gustaría hacer una serie de consideraciones previas, que realmente es un poquito todo lo que ya se ha ido hablando aquí por parte de mi compañero Pedro y de María Antonia. Nosotros siempre trabajamos a pie de obra. Tenemos que decir, ¿qué necesitamos saber? Bueno, pues a pie de obra realmente lo hacemos, como muy bien ha puesto María, en la transparencia, porque tenemos que tener muy claro hacia dónde van nuestros análisis, si van a caracterizar los materiales constitutivos, a determinar en un momento la técnica de ejecución, que es lo que le interesa a la restauradora, o a estudiar alteraciones posibles cuando se está haciendo una intervención, o asesorar desde el principio hasta el final de la intervención. Y todos los datos que queramos o que pretendamos sacar fuera de esto, pues no son necesarios. Por eso estamos hablando siempre de análisis a pie de obra. Perdón. ¿Qué necesitamos saber? Lo que necesita el restaurador, lo que necesita el monumento. O sea, tenemos que hacerlo de una manera clara. Y normalmente, como estaba expresando antes Pedro, con todos los resultados que lo sacando con los infractómetros y tal, no es un camino lineal, sino que vamos obteniendo una serie de resultados, muchas veces muchos interrogantes, y esos interrogantes son los que nos llevan a otras líneas de investigación, y en definitiva lo que estamos realizando siempre son métodos heurísticos y totalmente multidisciplinares entre el distinto equipo, ya hablando de lo que son los análisis de materiales. No va a poder dar el resultado ni un geólogo, ni un biólogo, ni un químico, sino la interpretación de todos los resultados. Y por supuesto, lo que es importante también es la versatilidad. La versatilidad, tanto en los materiales que vamos a analizar y que nos encontramos en las obras de patrimonio cultural, como el tipo de muestra que vamos a analizar. No es lo mismo analizar una micromuestra que tomamos en un momento dado, o un raspado, o un hisopo, que es un material matriz de algodón, y de todas esas materias vamos a sacar los resultados necesarios para asesorar. Entonces tenemos versatilidad de la matriz de la que partimos para extraer los compuestos y versatilidad en todos los compuestos que tenemos que analizar. En este caso, por ejemplo, os he puesto la diferencia que hay entre los orgánicos lipófilos, que son compuestos que nos encontramos, pues, por ejemplo, en los aceites secantes, en las parafinas, las resinas naturales, que pueden ser diterpénicas, terpénicas o materiales bituminosos. Entonces, todos estos compuestos se caracterizan, de alguna manera los podemos englobar a la hora de su comportamiento para analizarlos como materiales lipófilos. Nuestros análisis van a ir dirigidos un poco en función a la naturaleza de los compuestos. Entonces, cuando queremos mirar compuestos lipófilos, utilizaremos unas técnicas. Cuando queramos analizar compuestos de naturaleza hidrófila, pues tendremos que utilizar otro tipo de metodología. En organismos hidrófilos lo que nos encontramos normalmente son polisacáridos de origen vegetal y las proteínas de origen animal. En proteínas de origen animal nos podemos encontrar recubrimiento o forma de aglutinante o incluso de adhesivo de distintas proteínas, como pueden ser las más comunes, suelen ser col animal o huevo o caseína. Y en cuanto a los polisacáridos, pues nos encontramos almidones, que son unos polímeros de glucosa, o gomas vegetales, como puede ser la goma arábiga. En este caso, la utilidad que se le suele dar puede ser de adhesivo, de soporte, de aglutinante. Entonces nos lo vamos a poder encontrar en distintas partes de lo que es la capa estratigráfica del compuesto. También tenemos los materiales poliméricos. Los materiales poliméricos, que son compuestos de alto peso molecular y que son de naturaleza acrílica, vinílica, epoxi, pues son de diferente naturaleza.
También se pueden utilizar como adhesivos, soportes o aglutinantes. Sensibilidad. Si os fijáis en la primera parte de las consideraciones previas, aparte de la versatilidad, teníamos que pensar en la sensibilidad. Son 10 elevado a menos 6. Entonces, en la siguiente tabla os pongo un poco, que parece absurdo, un gramo, mil miligramos, un miligramo, mil microgramos, un microgramo. Un microgramo, estamos hablando ya de 6 ceros con el gramo. Entonces, claro, son unas técnicas las que vamos a necesitar con una sensibilidad pues súper alta, porque además partimos de muestras muy pequeñas, de micromuestras, puesto que la micromuestra no deja ser un bien cultural y hay que coger el mínimo, la mínima cantidad, o sea, claramente es con el aspecto económico de la máxima eficacia, ¿no? Mínima cantidad de muestra, micromuestra, máxima sensibilidad, máxima versatilidad y obtener mayores resultados, ¿no? Entonces, para eso también es importante pensar en los procesos de extracción, en los procesos de derivación, según la naturaleza de los compuestos que vamos a ver. No vamos a extraer de la misma manera un aceite secante de una micromuestra que una proteína. Utilizaremos distintos métodos de extracción y distintos métodos de derivación. Los métodos de derivación son como modificaciones moleculares posteriores a la extracción para poderlos preparar, para poder inventarlos en las técnicas cromatográficas, sobre todo en las gaseosas. Entonces, como ya muy bien explicaba antes, las muestras son de naturaleza física muy distinta. Nos puede dar la restauradora unos hisopos para que analicemos el recubrimiento que cree que se ha llevado, o podemos estar analizando los nanogeles que están utilizando, los extraemos del nanogel, lo que se ha podido llevar, lo que no se ha podido llevar. Pero bueno, yo creo que toda esta parte la podremos ver mucho más concretamente en las prácticas. Necesitamos mucha precisión y certeza en los resultados. Claro, estamos hablando de cantidades mínimas. Entonces, si el método no es muy preciso a lo largo de las distintas etapas de la manipulación de la extracción, si fuéramos perdiendo cantidades de los microgramos de ese 10 elevado a menos 6, pues es que el inyector del equipo no llevaría nada. Entonces hay que tener mucho cuidado y que sean las técnicas adecuadas a lo que vamos a analizar, y sobre todo los detectores que tenemos, que son de muy alta sensibilidad, obtienen los datos. También se necesita unos softwares bastante óptimos para poder tratar toda la información que se obtiene de los equipos. Bueno, entonces, una vez hechas estas consideraciones, vamos a hablar ya de lo que es una técnica cromatográfica. Una técnica cromatográfica es simplemente un método físico de componentes. Unos componentes que van a estar distribuidos entre una fase móvil y una fase estacionaria. La fase estacionaria está fija y la fase móvil va a ir a través y va a pasar por la fase estacionaria. Y entonces, al ir pasando, los compuestos se van a ir... No sé cuál es el... Los compuestos se van a ir separando a lo largo del recorrido. Es decir, son separaciones que se basan en diferentes velocidades de migración y se van a comparar con sustancias patrones. Pero bueno, la cromatografía puede ser de distintas maneras. Hemos dicho que tenemos una fase móvil, que es el líquido, y una fase estacionaria, que es la que se queda fija. La fase móvil, que pasa a través de la fase estacionaria, o bien puede ser líquida o bien puede ser gaseosa. Cuando es una cromatografía líquida es porque la fase móvil es líquida. Cuando es una cromatografía gaseosa estamos hablando que el gas transportador es, o sea, que la fase móvil transportadora es un gas. Entonces, yo creo que la mejor manera de entenderlo es poner este pequeño vídeo, que es bastante simple. En este caso es una cromatografía de gases, pero nos va a servir lo que es el fundamento exactamente igual para la cromatografía líquida. Este sería un cromatógrafo de gases. Dentro está la columna. La columna, que es donde se va a desarrollar toda la separación. Por aquí entraría la fase móvil, que en este caso, como es gas, es helio. La muestra se inyecta y va a entrar en contacto con el gas. Va a recorrer la columna y va a salir fuera a un detector. ¿Veis cómo se inyecta? El gas transportador va pasando y los compuestos se van a ir resolviendo en la columna y llegan a un detector. El detector luego tiene una ampliación de la señal, y esa ampliación de la señal, con el tratamiento de datos que os decía que era tan importante, nos va a dar un cromatograma.
En el caso de la fase móvil, pues sería exactamente, en el caso de la cromatografía líquida sería igual, pero en vez de un gas transportador, un gas sería unos disolventes. El proceso se desarrolla en la columna, aquí ya de manera más detallada, la fase estacionaria, que puede ser sólida o líquida, normalmente son sólidas, y la fase móvil, que será o el gas transportador o el líquido. Las sustancias, los distintos componentes moleculares van atravesando la columna y en relación a las distintas afinidades que van a tener por esa fase estacionaria se van a retener más o menos. Si por ejemplo aquí tuviéramos una cromatografía en fase apolar, que es la gaseosa normal, pues estos compuestos que son mucho más apolares se van a quedar más afines a esta columna polar y van a salir los últimos, mientras que los más polares saldrán anteriores. Y entonces llegan al detector y lo que obtenemos es la señal amplificada de los distintos picos de las distintas bandas que van saliendo. Bien. ¿Qué tenemos después de que se ha introducido la muestra en el sistema? Pues lo que tenemos, el resultado final va a ser un cromatograma. Esto yo creo que es lo que os he estado explicando en el vídeo, lo que pone la transparencia, y ya no vas a perder más tiempo. Entonces, un cromatograma, ¿qué información me da? Bueno, pues te da bastante información. Te dan unos tiempos de retención, que es los tiempos de salida de los distintos elementos. Entonces, por ejemplo, sabemos que aquí a este tiempo de retención, a 6,6, nos sale el ácido subérico. Aquí, un poquito más hacia atrás, sale el acelaico, en este caso. Palmítico, esteárico, o sea, cada sustancia tiene un tiempo de retención que yo lo he comparado con un material de referencia y lo tengo ya perfectamente estudiado. Entonces, por un lado, identificamos por tiempo de retención los distintos compuestos que pueden aparecer en la muestra que hemos extraído. Por otro lado, también tenemos la altura o el área del pico. Normalmente es mucho más exacto trabajar con el área debajo del pico del cromatograma. Entonces, en función del área, podemos hablar de, o sea, relacionarlo directamente proporcionalmente con la cantidad. O sea, podríamos hacer un análisis no solamente cualitativo con los tiempos de retención, decir qué compuesto es cada uno, sino que también lo podríamos hacer de manera cuantitativa, diciendo la cantidad en función del área debajo del pico. También, como estamos hablando de procesos de manipulación y de extracción, es interesante que en todos nuestros procesos introducimos un patrón interno para ver que el proceso extractivo ha ido bien o que el análisis ha ido bien y que todo es correctamente. Porque claro, si no viéramos la señal del patrón interno, que en este caso es el ácido nonadecanoico, pues tendríamos la duda de si el resultado del análisis es el adecuado. Entonces, por ejemplo, en este caso, este cromatograma, podríamos sacar de conclusiones todos los ácidos que tenemos y no solamente eso, podríamos decir que es un aceite secante por la presencia del acelaico y del subérico y también podríamos afinar un poquito más y decir que tenemos un aceite de linaza puesto que el palmítico y el esteárico están en una relación más o menos de 1-1. Porque en función de la relación del aceite palmítico respecto al esteárico tenemos aceite de lina, aceite de adormidera, aceite de nueces, o sea, la diferencia de los aceites. Bueno, hemos hablado que tenemos cromatografía líquida y gaseosa. El cromatograma anterior que os he presentado era de cromatografía gaseosa. Hay diferencias y según en la naturaleza de los compuestos vamos a utilizar unos u otros. La cromatografía líquida, pues creo que lo he puesto justo al revés. Sí, está al revés. Está al revés. La cromatografía gaseosa es para compuestos volátiles que sean termostables porque se inyectan a altas temperaturas, van a entrar en el sistema cromatográfico de manera volátil y entonces no se pueden descomponer. Y trabajamos con rampas de temperatura y con el flujo del gas transportador, que en nuestro caso en el laboratorio el que utilizamos es el helio. El helio es un gas inerte, es una fase móvil que no va a reaccionar para nada con el analito. Hablamos de analito, el compuesto que entra en el sistema cromatográfico. Y luego podemos hablar de distintas columnas de mayor o menor diámetro, tamaño de partícula o longitud. Mientras que la cromatografía líquida, los compuestos que analizamos son en disolución y en este caso vamos a poder variar tanto la fase móvil como la fase estacionaria, vamos a tener más juego. En la cromatografía gaseosa hemos comentado que la fase móvil, el gas, es inerte y no va a interaccionar, pero en este caso
La fase móvil podemos utilizar de distintas naturalezas y de distintos tantos por ciento, e incluso los podemos ir variando a lo largo del tiempo de análisis, con lo cual podemos, tenemos muchísimas más variables para conseguir el análisis. Se trabaja también con gradientes de flujo y de temperatura, lo podemos ir cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, estos son los instrumentos para que los veáis un poquito más in situ. Tenemos aquí un cromatógrafo de gases. El nuestro que utilizamos es una columna de fase capilar y la naturaleza es apolar, y utilizamos columnas de metilsilicona. Y el gas, que os he comentado antes, el helio. Entonces, ¿para qué utilizamos en este, en la diapositiva? Esto es la columna, que está en un horno porque tiene que tener una temperatura, ¿vale? Entonces, aquí en cromatografía gaseosa lo que analizamos principalmente, pues, son los aceites, las ceras, las posibles resinas naturales tipo terpénicas, diterpénicas o triterpénicas, proteínas, polisacáridos. En cromatografía gaseosa, eso no significa que todas van a llevar el mismo proceso, porque, por ejemplo, no vamos a extraer de igual manera los polisacáridos o las proteínas que los ácidos grasos. Cada uno llevará su proceso de extracción distinta, pero se pueden analizar por el mismo equipo y con métodos distintos. Antes, cuando hemos estado hablando de la versatilidad de los compuestos, uno de ellos, hemos hablado de los compuestos poliméricos, que podrían ser vinílicos, acrílicos. Entonces, son compuestos de peso molecular muy elevado, porque son polímeros, la palabra mismo lo indica, son uniones de muchos monómeros, entonces son estructuras de peso molecular muy alto. Entonces, no podríamos cromatografiarlos con ese peso molecular tan elevado. Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Pues mediante una pirólisis, lo que hacemos es una fragmentación térmica controlada. Nosotros ponemos la temperatura adecuada, pero en definitiva lo que conseguimos es la descomposición de ese polímero y lo estamos fraccionando, por así decirlo, en distintos compuestos de peso molecular más pequeños, que eso sí ya vamos a poder inyectar en el cromatógrafo de gases. Entonces, directamente es que ya lo tenemos acoplado. Este sería la parte del pirolizador, entonces, que es esta de aquí. Aquí descompondríamos la muestra con elevadas temperaturas y entonces los compuestos ya fragmentados y volatilizados van a pasar aquí. Esto sería como la parte del inyector de gases, ya serían aquí, pasarían a través de la columna y ya al detector. Detectores de cromatógrafo de gases, hay muchos. Los que nosotros utilizamos son los espectrómetros de masas por impacto electrónico, que en definitiva lo que hacemos es, nosotros estamos metiendo moléculas neutras en estado gaseoso que han entrado en la columna, se han ido separando según su afinidad y han salido al detector. El detector es un espectrómetro por impacto electrónico. ¿Qué es lo que hace? Pues impacta la molécula con electrones acelerados y lo que conseguimos es que se producen iones moleculares y fragmentan. ¿Fragmentan en qué? Pues lo que realmente conseguimos es un espectro de masas. Por ejemplo, hemos obtenido este es el metil de hidroaviético, que es característico de una resina de colofonia. Entonces, imaginaos que nos ha salido a tiempo de retención, creo que salen a 11 o 12 o 15, me da igual, a 15 minutos. Esos 15 minutos van a llegar al detector. El detector va a bombardear electrones y va a fraccionar la molécula. ¿Y cómo la fracciona? Pues la fracciona de esta manera, consiguiendo estos iones 230, 240, 299. Y estos iones son los que son característicos, es el espectro completo, es como la huella dactilar del compuesto. Si esto lo metemos en una librería, nos lo va a identificar con el metil de hidroaviético. O sea, lo que tenemos son o librerías universales o, como ha comentado antes María también, en infrarrojo también librerías que nos hacemos nosotros con compuestos que vamos analizando. Entonces, esto es lo que conseguimos del espectrómetro de masas. Bueno, respecto a la cromatografía líquida, lo que tenemos, yo me estoy dedicando solamente a hablaros de los equipos y de las técnicas acopladas que estamos manejando por no extenderme demasiado, porque si no sería un poco loco hablar de todas las combinaciones posibles. En este caso tenemos cromatografía líquida de alta resolución unida a un cuadrupolo y unida a un tiempo de vuelo. Bueno, hablamos de cromatografía líquida. Luego la fase móvil va a ser un líquido. Entonces, si os fijáis aquí, están todos los disolventes.
Estos disolventes van a pasar a través de esta columna. En esta columna se ha inyectado la muestra, entonces va por la columna, está la fase estacionaria, quieta, los disolventes van a ir entrando y la muestra se va a ir reteniendo a lo largo de la columna, como hemos visto en el vídeo, según la naturaleza y la afinidad que tenga con la columna. Nosotros utilizamos en muchos tipos de cromatografía líquida, la tenéis en cromatografía líquida en fase inversa, o cromatografía líquida en fase normal, o cromatografía por afinidad, según el concepto químico que interviene en la separación. En nuestro caso siempre utilizamos columnas de fase inversa. ¿Qué significa eso? Que la columna es de naturaleza polar y utilizamos los disolventes que son de naturaleza polar. O sea, el acetonitrilo, agua, dependiendo de la capacidad de retención que tenga esa columna en el compuesto, van a salir antes o después. Es lo que hablamos. Compuestos muy apolares van a quedar muy retenidos porque van a ser muy afines a la columna apolar y van a salir a tiempos de retención muy altos. Compuestos que son muy polares, pues tienen menos retención en la columna apolar, quieren quedarse en la fase móvil y salen más rápidos. La fase móvil se puede ir variando a lo largo del tiempo, o sea, podemos hacer lo que son tablas de gradiente, de empezar, por ejemplo, trabajando con un 10% de acetonitrilo y un 90% de agua y acabar trabajando con un 60% de acetonitrilo y un 40% de agua. El acetonitrilo lo que va a hacer es, tiene una fuerza eutrópica de arrastrar los compuestos, entonces esos compuestos que quedan más retenidos en la columna, si no metiéramos este modificador, esta fase móvil orgánica del acetonitrilo, pues no seríamos capaces de diluirlos, quedarían retenidos en la columna. Los detectores que utilizamos con la cromatografía líquida, insisto, en el laboratorio, se pueden acoplar distintos. O sea, también podemos hacer con un líquido masas, o sea, diferentes combinaciones. Pero en nuestro caso lo que tenemos es un detector de ultravioleta visible y luego se hace una ionización electrospray y ya puede ser polaridad positiva y negativa y ya se fragmenta la celda de colisión. Voy a ver si se ve aquí un poquito. A ver. O sea, esta es la fase móvil. Aquí está la columna, aquí va a haber la resolución de los distintos compuestos. Aquí abajo tenemos el primer detector. Este detector es un detector de ultravioleta visible, un diodo array, que va a medir la absorbancia de las distintas longitudes de onda. Una vez que ha pasado por este detector y ya ha quedado registrada la señal de ultravioleta visible, pasa a lo que llamamos el electrospray. Aquí hay un sistema que lo que consigue es vaporizar, ionizar la muestra o con el M+ o el M-, según usemos una polarización positiva o negativa. Y una vez que entra este ion en positivo o en negativo, va a pasar por el sistema a una celda de colisión donde se va a fragmentar, y vamos a obtener una especie de espectro parecido al que os he enseñado de impacto electrónico. Entonces, es lo que tenemos aquí. Este sería, por ejemplo, en el caso de, esto es de carmínico, ácido carmínico, de una cochinilla, que es un colorante natural. Entonces lo que vemos, hemos obtenido el espectro de ultravioleta visible, que es característico de este tipo de compuesto, y hemos conseguido también la ionización. En este caso hemos trabajado en polarización negativa y hemos conseguido el M-. Quiere decir que de esta molécula le hemos arrancado un electrón y tenemos 491.0832. Nos está dando el peso molecular en forma negativa de manera exacta, con 4 y 5 cifras decimal. Y luego este ion está pasando a la celda de colisión y lo que estamos consiguiendo es una fragmentación de este ion. Y esto es muy parecido a lo que os explicaba antes del impacto electrónico. Lo que pasa es que esta ruptura va a ser mucho más suave porque la energía va a ser mucho menor. En impacto electrónico, decíamos, es 70 electronvoltios y aquí la energía de colisión suelen ser menores. Y las fragmentaciones son más suaves. Pero en cualquier caso conseguimos también otra huella digital del compuesto. Bueno, entonces una vez que ya os he explicado un poquito los fundamentos, vamos a pasar a ejemplos de análisis cromatográficos. En este caso tenemos una carnación del pórtico de la gloria. Queríamos estudiar el aglutinante. Si queremos estudiar el aglutinante, la técnica pictórica, si es un óleo, si es un temple, pues tendremos que buscar a ver si tenemos aceites secantes o por otro lado si tenemos proteínas aglutinando el pigmento. Perdón.
Entonces se pasó por cromatografía gaseosa y lo que se determinó pues es que teníamos en este caso el acelaico, el palmítico y el esteárico. Es un poco parecido al cromatograma que os he puesto antes de ejemplo. Palmítico y esteárico, relación prácticamente una, con lo cual es un aceite de lino y la presencia de acelaico pues nos indica aceite secante. Y estos son los distintos espectros de los compuestos del acelaico, del palmítico y del esteárico. En este caso se estaba haciendo un estudio, yo creo que Pedro y Marian, ¿no? De consolidantes de los casalicios del puente de Toledo, y entonces lo que se observaba era una especie de mancha marrón y no sabían muy bien determinar la naturaleza de por qué estaba ocurriendo eso. Entonces se estudió, y yo no sé si os recordaréis, si habéis atendido bien a Pedro, ha sacado ahí unas imágenes donde veía que el consolidante no había penetrado, no había quedado muy bien y que se había quedado de una manera superficial, pues era de esta muestra, que realmente lo que se está viendo cuando se... ¡Ay! ¿Por qué me voy a retrasar? No sé. Vale. Se está viendo un recubrimiento aquí. Esto es una micromuestra, esto es en microscopía óptica. Entonces lo que estamos viendo es este recubrimiento. Se introdució, se sospechaba que podría ser un polímero y entonces se introdujo en el pirolizador y lo que se determinó fue que era un copolímero de acrilato de metilo y metacrilato de etilo. O sea, lo que estábamos hablando es que teníamos un polaloid B72. Que si os acordáis también, Marian, con el infrarrojo, también por las distintas bandas podía distinguir en un momento dado si era un paraloide o no. O sea que lo mismo se puede confirmar y muchas veces complementar las informaciones que se sacan de microscopía óptica, electrónica, infrarrojo. O sea, todo vamos al final a llegar a una conclusión común, ¿no? En este caso es el estudio de la Virgen Blanca de la Colegiata de Santa María de Calatayud. Marian ha comentado que estuvimos analizando ese blanco del manto, que luego pasaremos a verlo también por aquí. Pero en principio os voy a mostrar la bola que tenía en la mano. Lo que se veía era un aspecto así como acaramelado y se quiso analizar. Estas son las muestras cogidas en el microscopio estereoscópico vistas en aumento, y aquí lo que vemos es la estratigrafía en microscopio óptico y lo que se vio en el análisis de gases masas. Pues lo que vemos aquí es el patrón interno que os he dicho que añadíamos, y aquí aparece la presencia de el metil de hidroavietato y el oxo hidroavietato. Pues esto lo que nos estaba diciendo es que el recubrimiento era una resina de tipo colofonia. Esto también llegamos a la conclusión, no con una micromuestra, sino simplemente haciendo un raspado de lo que es, y el polvito es lo que extrajimos, y con ello conseguimos también ver que era una resina terpénica, como el cromatograma que os he enseñado antes, y el aceite era secante, o sea, era otra manera de confirmar el resultado. Este es el blanco grisáceo del que hablaba Marian, que sospechábamos que había ahí como un repinte, no sabía la restauradora y lo estuvimos analizando. Entonces esta es la muestra en el microscopio y aquí aparece la estratigrafía, que es la que os ha enseñado ella, ¿no? Entonces yo me voy a quedar simplemente en lo que es la parte esta del recubrimiento, ¿no? Ese recubrimiento que nos decía que era como orgánico y que es yeso y teníamos que analizarlo. Entonces la muestra fue analizada por cromatografía de gases y espectrómetro de masas. Entonces, ¿qué nos indicaba? Lo mismo, como estábamos hablando de aceite y que era un aceite al óleo, o sea, era una técnica al óleo, y también que tenía proteínas. Pero claro, el problema de las proteínas es que yo analizo la muestra completa y veo proteínas, pero esas proteínas, ¿de dónde me vienen? Vienen de la fase de preparación, vienen del recubrimiento, pero si os recordáis la imagen que presentó Marian con la tinción, se veía claramente que ese recubrimiento presentaba una tinción rosa que indicaba la proteína. Luego probablemente esa capa era la proteína. Y es más, si luego tú haces un raspadito o un hisopo, vas a coger la parte superficial y vas a comprobar que la proteína viene de ahí.
es una manera de expresar cómo trabajamos, ¿no? O sea, que claro, no todo es único y te da un resultado cierto, sino que hay que contrastarles. Este es el análisis que sacamos, que se ve claramente el subérico, el aico, palmítico, esteárico, y aquí la presencia de los compuestos de la coloponia. Si hubiese habido, por ejemplo, a lo mejor triterpénicas, pues hubiésemos tenido una serie aquí de picos característicos que nos indicarían otro tipo de resina. Se hizo análisis de proteínas, porque os he dicho que antes que las extracciones son muy distintas. Las proteínas, estábamos hablando de la parte hidrófila, y los ácidos grasos son lipófilos. Entonces esto se hace una extracción mediante una hidrólisis con medio ácido, porque las proteínas son cadenas de aminoácidos, entonces hay que romperlas, se hace una extracción y se hace una serie de derivaciones, son procesos para hacerlas cromatografiables por gases masas, y al final lo que obtenemos son los distintos aminoácidos, o sea, igual que en el otro análisis teníamos los distintos aceites, pues aquí nos podemos encontrar alanina, glicina, norleucina, y en este caso, por ejemplo, si tenemos la hidroxiprolina, nos está indicando que es una cola de origen animal. ¿Vale? Aquí era el piececito de la Virgen, era un azul, y entonces era la toma de muestra de la misma, de la Virgen blanca. Y lo que queríamos ver en este caso es este color, esta capa, esta parte de la estratigrafía, que era como un azul posible orgánico, porque tenía mucha materia orgánica, se dio en microscopía electrónica, y entonces lo que hicimos fue un análisis por cromatografía líquida y el cutop. Entonces, en este caso, lo que determinamos era la presencia del ácido carmínico propio de la cochinilla, el acelaico, la picenina, que es otro componente del colorante, y la presencia de la resina, el 7-oxo de hidroavietico. En este caso, lo que estamos viendo es el... Me están hablando de tiempo. En este caso, lo que estamos viendo es el resultado de la ionización en negativo de lo que es del ácido carmínico, y aquí la fragmentación en la celda de colisión de este ion del 491. Entonces, al tener esta exactitud en el peso molecular y al tener esta fragmentación, pues es una huella dactilar de que el compuesto que se trata. Por otro lado, también encontramos indigotina. Indigotina es el que estaba dando el color azul a la capa estratigráfica, si os acordáis. Entonces, la indigotina se ve muy bien por ultravioleta visible porque tiene un espectro muy, muy característico y tiene una absorción aquí, un máximo de absorción que identificas perfectamente. Tiene una respuesta muy alta al detector de ultravioleta visible. Y en este caso la ionización se tiene que hacer en positivo, no en negativo. ¿Por qué? Porque el índigo en polarización negativa no tiene una respuesta muy adecuada. Entonces, una vez que lo detectamos por ultravioleta visible y sospechamos, lo que hacemos es una ionización positiva. Y en la ionización positiva obtenemos el ion 263, punto, no lo leo, y la fragmentación de dicho ion. Y así es como determinamos que había índigo. En este caso, yo creo que ya es el último ejemplo, es una escultura policromada, la Virgen Blanca también, pero de... Esta es de Vitoria. Sí. Esta es de Vitoria, sí. Entonces, se hizo un estudio de limpieza en el manto. Y entonces lo que se cogió es una muestra antes del estudio de limpieza y otra después de la limpieza. En la estratigrafía vemos claramente antes de la limpieza y después de la limpieza. Entonces, si os dais cuenta, en la capa 3, que era la capa de cera, y la capa 1 y 2, o sea, lo que en definitiva hemos conseguido es como machacar, ¿sabes? Se desgastan las capas y se intermezclan. Entonces, claro, por gases, ¿qué vimos? Que antes de la limpieza teníamos aceite de lino y cera, y que después de la limpieza teníamos aceite de lino, pues perfecto, nos hemos quitado la cera, ¿no? Pero claro, la realidad no es esa, porque la realidad es que estamos cargándonos la muestra con ese proceso de limpieza. Entonces, pues lo vemos aquí, veíamos la cera y ya habíamos eliminado lo que es, o sea, veíamos el aceite, perdón,
ya habíamos eliminado lo que es la parte de la cera. Entonces, con este ejemplo lo que quiero poner es que una técnica sola no sirve muchas veces, incluso puede dar resultados erróneos, sino que lo que se necesita es, una vez que ya se han hecho todos los estudios pertinentes, pues centrarlos, unirlos, interpretarlos de una manera común y así poder sacar resultados ciertos y válidos para la intervención. Y nada, muchas gracias por la atención.